Hola amigos, hoy vengo a hablarles de Agente Bajo Fuego, tercera entrega de la franquicia de películas en las que Gerard Butler interpreta a un agente del servicio secreto que a su vez es amigo cercano del presidente en turno, a quien desde luego debe proteger de algún elaborado plan para asesinarlo, usualmente parecido al de otra película de acción, siendo en esta ocasión un tirador de Antoine Fuqua, quien curiosamente dirigió la primera entrega de esta saga, Olimpo Bajo Fuego. Y es que ahora, además de ser culpado de un crimen que no cometió y ser perseguido por los suyos mientras intenta limpiar su nombre, el personaje de Gerard Butler también debe lidiar con su crisis de la mediana edad y elegir entre conformarse con un trabajo de escritorio o correr el riesgo ya sea de morir por su acumulación de contusiones o, en su defecto, de volverse medio loco, al igual que, casualmente, la única persona que lo puede ayudar en esta travesía. Esa es la premisa de Agente Bajo Fuego. Sienta que, como sus antecesoras, sigue siendo igual de derivativa, predecible e intrascendente, salvo por si acaso el personaje de Nick Nolte, cuyo breve momento de frescura dentro de la franquicia acaba antes de comenzar, quizás para no alienar al público asiduo, el cual, aunque yo no lo conozca, tiene que existir por ahí como para permitir que esta saga de películas churreras llegara a la tercera parte. Incluso las tramas son tan inconsecuentes que en cada entrega, pocos son los personajes y actores que regresan. En este caso, solo el antes mencionado Gerard Butler y Morgan Freeman, que las películas bien podrían ser independientes entre sí y nadie lo notaría, lo que supongo es bueno para quien se acerque a Agente Bajo Fuego por casualidad u osmosis, pero quien espera alguna clase de seguimiento más allá de su versión torcida, patriotera y extremadamente cursi de la realidad, único aspecto en que estas cintas son consistentes, quizás se decepcione porque el resto de la calidad es muy desigual, y les digo, para los fans poco exigentes de la acción dominguera podría ser suficiente, pero quien espere algo más, tal vez deba buscar en otro lado. Incluso dentro de la filmografía de Gerard Butler hay películas que, si bien no son convencionalmente buenas, con la excepción de la saga de Cómo Entrenar a tu Dragón, por lo menos son objetivamente más interesantes, como Machine Gun Priest, Rock and Rolla o El Reinado del Fuego. Lástima que ninguna de estas fuera muy popular, porque en general creo que Gerard Butler tiene talento pese a toda la oleada de películas genéricas en las que se ha visto involucrado últimamente. Pero eso es tema para otro día. Por lo pronto yo igual les agradezco por ver la reseña de hoy. No olviden dejar su comentario y nos vemos hasta la próxima.